years I'll keep on walking. Now I feel brand new. You know I never love someone like you. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Soy muy esotérico con las guitarras. Siento que al tener vida, porque están hechas de madera, ¿no? Fueron árboles, tuvieron climas, pasaron tempestades, días soleados. Las aves cantaban encima, ya saben de música. Entonces considero que son como seres vivos que te acompañan, literalmente. Así como la gente que tiene plantas, las guitarras también son seres vivos que te acompañan y que van envejeciendo contigo, y a lo largo del tiempo también es interesante ver ese resultado. Los instrumentos más valiosos son aquellos que son muy antiguos. En sus trastes, en sus cajas, tienen canciones y yo me dedico a cazar canciones. Creo que siempre quise tocarle, siempre me llamó la atención ese mundo, las cuerdas pinzadas. Cada una de ellas tiene singularidades por todo lo que vive y en todas las partes en las que está. Hay guitarras que viajan por todo el mundo. El sonido son vibraciones que se propagan por medios sólidos y elásticos. Compro tu cuento, existe el karma después de todo.
La canción puede estar en cualquier lado. Puedes encontrártela en un diario, puedes encontrártela en una plática, tirada en un charco, volando en el viento, en una colilla de cigarro, colgándose de los labios de alguien. La canción está ahí en cualquier momento. Debes de estar atento. Creo que el cancionista a eso se dedica, a encontrarle infraganti, a sorprenderle. Y de alguna manera esa sería la fórmula. Tratar de acercarte de cualquier manera que no te hayas acercado antes. Lo hace ver muy fácil. Al igual que Antonio Vega, supongo que la mejor manera de componer ha de ser sin guitarra ni papel. Cuando sucede todo dentro de la cabeza, cuando se vuelve tu laboratorio y estás por ahí camuflado y nadie lo sabe, pero ya lo estás haciendo, estás confeccionando una canción, una letra, una melodía. Crear música con otras personas es fantástico, es una experiencia magnífica. Yeremayas es un colectivo que hicimos el Chato Rodríguez y yo, es uno de los proyectos que más amo. Nuestro primer single fue producido por Luis Blumen, posteriormente fue masterizado en Londres, en los estudios Abbey Road por Jeff Beck, y él ha trabajado con Gorillaz, Coldplay, Rubén Blades. Las canciones son eso, son un ticket a un momento, nos llevan y nos traen. La labor de hacer música creo que es muchísimo más divertida cuando contribuyes con otros músicos, cuando hay más cabezas para pensar qué es lo que te pide la canción, lo que piensas, lo que sientes, lo que vives, todo eso se nota en el chart. Y creo que es lo emocionante de crear con otras personas. Es el sonido, ¿no? Me siento bien colocado. No es el mismo consulado que llega.
bandera de Chile, que el general con su chile me lado. ¿Cómo amaneciste, Willy? ¿Cómo va lo que empecé? No, ya sabes, es el clandestino. Se encuentran como Yeremayas y también como Shai Madrigal en las redes de streaming. Les tenemos mucha propuesta para que muevan el bote y están muy muy invitados. Creo que la gente creativa, al igual que como dice Cristina Rosenbingen, somos como radios y entonces sintonizamos un inconsciente colectivo y de esa forma podemos conectarnos con todas las cabezas y todas las mentes. El galleo y después ven la reacción del público. Felices, ¿por qué? Porque hay espectáculo. Estocada recibiendo dos apéndices y por ello la salida en volandas. La injusticia del torero que la muerte se buscaba. La taquilla abarrotada, de vida sin emoción. Se le acusa de asesino al verdugo que tuvo su a
auspiciaba cual mecenas en nombre de tu enferma diversión. Y en tiempos de todos contra todos, en tiempos de ricos y mendigos, vaqueros del futuro fichando Django, la de no sé pronunciar. Ya sabes, Caín, que soy tu hermano. Oh, el cielo no se compra con monedas y Judas. Tómate a broma la seriedad de mis heridas. A Pablo Hermoso de Mendoza, era el héroe, el asesino y el mejor rejoneador. Pata negra fulminado ante los cuernos de la bestia, como un Cristo que entre aplausos conocía al Redentor. Y en tiempo de todo contra todos, en tiempos de ricos y mendigos, vaqueros del futuro flechando Django, la de no sé pronunciar. Ya sabes, Caín, que soy tu hermano. El cielo no se compra con monedas y Judas. Tómate a broma la veridad de mis heridas. Laberinto de palabras, la inteligencia es solo una cascada que nunca se acaba, que no para como el tiempo y desde que naciste y no se detendrá, no importa si un día ya no existes, lo sabes, la historia puerta giratoria, en loop que se repite y que ya está en tu memoria, abocan sangre para las banderas, los delincuentes que inventan fronteras, abocan sangre para las banderas, los asesinos que tienen licencia y la especie primitiva y dominante, la especie primitiva y dominante, la especie primitiva y dominante en cualquier sitio. La especie primitiva y dominante, la especie primitiva y dominante, la especie primitiva y dominante en todo el mundo. Tómate a broma la seriedad de mis heridas. Les deseo días llenos de luz. Agradecemos a Noche de Museos y a todas las instituciones que han hecho posible este performance. Cada cabeza, cada ser humano y cada vida que han aportado horas y que esto se refleja en el material que traemos para ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado y ahora es momento de ustedes para hacer sonido.